Ramón. Que te estoy grabando. Aquí mucho francés en esta semana europea del cicloturismo y ya voy por la larga, ya pocos por aquí porque la mayoría se han ido por la mediana o por la corta y estamos bajando a Monfragüe, al río, a la boca del río Tajo. El río Tajo, aquí encañonado. Vamos a cruzar el puente en breve. Llevo ahí a un escapado. Río Tajo. Estamos todo el rato ahí entre esas, Monfragüe, ahora también nos hemos salido un rato pero hemos vuelto a entrar. Aquel pueblo que se ve al fondo creo que es Herradilla, bueno, que no se ve ahora ya. Y bueno, vamos a bajar la bajada, a ver qué tal. Desayunar y bueno, ya nos toca esa subidita. Hay un embarcadero ahí, los fines de semana deben hacer rutillas por aquí por el Tajo, por el embalse, embarcadero Tajo Serradilla. Entrando en Serradilla. Hola. Y me he unido aquí a un grupo de cicloturistas europeos, probablemente franceses. Vamos a tomar algo aquí porque es kilómetro 64 por ahí más o menos. Ya hemos llegado a la zona 11. Ya debemos de estar coronando la subida que hay después de Serradilla. Mira, creo que ahí está. Si tendrá nombre, si tendrá cartel de puerto o no. Pero bueno, en breve lo vamos a comprobar. Han sido como 4 kilómetros casi
y 250 metros de nivel. Mi dorsal. Bonjour. Y a bajar. Bueno, ¿qué es? Antes he visto unos pocos que estaban ahí, les habían quitado la corteza. Son pinos. Este es un alcornoque. Ahí lo tenemos. El alcornoque ha aprovechado su corte. Mira, ahí también se ve. Y hay otro. Una pequeña más subida más. Y yo creo que ya la subida ya está hecha. Y bajada. Aquí vamos escapados con este señor que tira muy bien. Estamos ya un buen trozo de puerto. Estamos llegando a un pueblo que pone que se llama aquí Barrado. El señor de Rosa me va a acompañar todo el rato, pero se va a parar. Se va a parar a ajustar el cambio que le está dando problemas y vamos adelantando aquí todo el rato a un montón de gente. Antes hay mucha antes que nada. Seguimos. Bueno, estamos aquí embarradas. Hay aquí una fuente que pienso beber agua aunque pongan no potable porque seguramente quieren decir no tratada. Pues nada, he visto a esos dos gabachos comiendo cerezas y digo, yo también. Buenísimas están, buenísimas, dulces y blanditas, porque ya es tarde, ya es un poco tarde, pero bueno, a lo mejor aquí se recoge más tarde, en la vera. Ahí hay gente, yo creo que está recogiendo. Buenas patas tienen estos dos franceses, sobre todo la mujer. Ah, esto. Y una cadencia ahí, mucho más, menos cadente, perdiendo fuerza en las piernas. Ale, 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 ale. Seguimos subiendo a Puerto del Piornal. Ya hemos superado los 1000 metros, se ve ahí un bonito embalse y ese valle que más abajo está lleno de cerezas y algunas con cerezas todavía. Ya aquí en esta zona, ya robledal, casi todo, algún pino. Bonito, muy bonito. Y
Ya. Me he escapado, yo creo, ¿eh? Estos de cicloturistas van tranquilos. Bueno, estamos llegando a Piornal, el pueblo más altitud de toda Extremadura. Ahí. Va un poco que no se ve, va empañado. Bueno, vamos a 1150 metros de altitud. Pero vamos a llevar el pueblo, zonas del pueblo que va a más de 1200. Bueno, aquí hay un mirador, cerquita ya acordando el Piornal. Y que he caído, me cuenta que todas las montañas que se ven allá a la izquierda, que vaya aquí allá abajo, donde estaba el Montjuïc, que era de... es el Vallorta. Es el Vallorta. Hacemos el Piornal, pasaremos al valle de la Vera. Llegamos al puerto de Piornal, casi 1300 metros. ¿Cómo se llama la Piornal? Pues porque está lleno de piornos, estos arbustos que hay aquí. Pasada de puerto, la bajada está el Piornal, precioso, precioso, precioso. Tengo que parar un momento. Bueno, ahora se va a llevar todo el Valle de la Vera ahí. Va a ser la hostia. Quintanar de la Sierra. La hostia. Garganta de la olla. Estamos saliendo del justo, bueno, hemos atravesado el pueblo del centro, pero bueno, otro vale. Otro vale. Y salimos de Garganta de la Olla. Dirección Jaraíz de la Vera. Ya esto sigue siendo bajada, menos mil pendiente, pero bajada todavía. Será nuestro, ¿no? Pero lo estoy pillando. La isla. El canal aquí que han hecho ha formado una isla entre el río. El canal, ya la han llamado la isla. Pues aquí la gente se baña. Cobra muy poco, así que no hace falta... no hace falta tener socorrista.
hoy en la isla. Hoy es martes. Me ha encontrado mucho más bajo el agua que el domingo. El domingo pues me llegaba por la cintura, ahora no me llega ni a la rodilla. Ves que hay una presa, tampoco llega, no llega a su cuerpo. Canal, limpian el suelo y luego pues ya en martes hoy empiezan a llenarlo, pero claro, poco a poco se va llenando y ya para mañana ya estará lleno y bueno, ya el miércoles a domingo lo tienen disponible a full de agua. Los chavales aquí se les han traído los monitores, ¿sabes? Un montón de tablines con monitores para pasar la mañana. Campamentos de verano que llaman. Bueno, hoy nos vamos a saltar la disciplina de la concentración y me estoy yendo con los organizadores para inspeccionar la ruta del jueves, hoy es miércoles. El pueblo tiene un montón así de estatuillas, hechas de punto. Venga, ahí, organizadores de la SEC. La presa de Gabriel y Galán. Subiendo el puerto de Honduras desde el VAS. Estamos a 900 metros de altitud. Hay que subir a 1400 y pico. No recuerdo el pico, pero muy sombreado por ahora. Son las 12. Hemos parado a tomar un cafetillo en el VAS. Emilio viene un poquito detrás. Castaño. Una sombra que te cagas. Qué bonito. Lo había bajado, pero va más rápido. Ahora subiendo, siento mejor. Ahí bajo Servís, presidente de la FEIP. Por aquí detrás, no se ve. Viene Emilio, me está acompañando. Salva. De 100 metros de altitud sobre los 1000, cambió la vegetación, cambió de castaño a ruderal,
y es menos tupido. Sigue habiendo sombra, pero es menos tupido. Por ahí arriba está el puerto. Ahí se ve el VAS al fondo. A ver si se ve mejor. Por ahí. Ya estamos llegando a 1175. La vegetación ya se está despejando. La vegetación arbórea ya va de poca sombra. Ahí está el VAS. Vamos a parar aquí. Sombra. Ahí está el puerto. Ya no hay sombra, ya sé. Sigue habiendo roble, pero muy poco denso en la altura también. Entonces, nada. Hay más arbustos. Verdadera pera. Kilómetro 13, nos queda en teoría un kilómetro. Última curva de herradura. Y ya, todo llanear. 1360, bueno, llanear, más o menos. 1366 metros de altitud. ...1590 acumulada en la etapa por ahora. Salva, se ha despegado, está intentando buscarme, se ha dado media vuelta, está bajando a buscar al amigo Jefe Emilio. Por ahí está subiendo este hombre, pero no, yo creo que ya lo he perdido. Y bueno, por ahí tiene que venir, por ahí debería venir Emilio. Este es por lo que se ven ahí. Es un ser de la plantilla. Ahí está su puta. Por ahí se sube. Aquí estoy yo ya. Debe quedar, yo no sé. Entre medio kilómetro y un kilómetro. Todavía no veo a Emilio por ahí. Está subiendo arma. Está torreado, está todo subiendo, bajando. Ahí ya viene, viene lento pero seguro. Ahí está. Ahí te tienes más. Al amigo Emilio. Y ahora en breve saldrá de la espesura. Bueno, tenemos aquí a un al pirao este que se está subiendo y bajando 20 veces el puerto. Ahí está bajando. Ahí está Emilio. Surge de la espesura y continúa subiendo.
aquí el dorsal, 536, 436. Está coronando. Honduras, 1400 metros de altura. El presidente tumbado a la Bartola. Aquí el refugio. Y bueno, me doy media vuelta. Ahí tenemos a Salva coronando por segunda vez la puerta. Ahí llega Emilio, acompañado por el gregario de lujo. Aquí está. Menos mal que no hoy no hacía demasiado calor comparado con los primeros días. Emilio, ese Emilio. Llaneo, falso llano, las coronas en el puerto de Honduras, y nada, dentro de poco empezará la bajada, que ahí a fuego. Bueno, 15 kilómetros desde el Herbás. La carretera está recién asfaltada, así que se baja de lujo. No tiene ni pintura. Ahí tenemos a Emilio. Baja, zoom, ahí, muy bien. Y ahí baja. Salvador. Bueno, esto es un spa natural. Bueno.
último día de la SEC, Semana Europea de Cicloturismo Plasencia 2023. Estos tres que son organizadores, el presidente, el vicepresidente y un asociado de la FECT, más yo que soy otro asociado de la FECT. Estamos haciendo la corta, no la mediana, la que es la letra B del jueves. Subiremos al Tormo. La oficial de hoy pues dicen que no era muy bonita tampoco, así que ala, a disfrutar. Nos queda poco, ¿no?, para llegar al Torno, yo creo. Llevamos 761 metros de altitud. Y ahí arriba serán las primeras casas de Isosca, Cabeza Bellosa, ¿no? Esas casas. Bueno, ya estamos en Cabeza Bellosa y nos quedan las últimas rampas para subir al alto collado puerto, como queramos llamarlo, del Torno. Luego ya solo 7 kilómetros, desde aquí solo 7 kilómetros hasta el pueblo del Torno. Y aquí está Salvador esperando para arriba, para abajo. Es como el Julián. Para arriba y para abajo, cuando llega arriba pues va. Subiendo las últimas rampas del Torno. De un burrito, caballitos. Buah. Buenas. Llegando al pueblo del Torno, patria chica, patria grande de Javi Álvarez, extremeño man. El Rebollar, anda, otro que tiene aquí telita en los árboles.
Nacional 110, a 15 kilómetros de Plasencia, el desvío del Torno. Esto se acaba. Nos queda ya solo unos kilómetros para acabar la Semana Europea de Cicloturismo 2023 Plasencia. Espero que os haya gustado y que el año que viene se apunte más españoles. Que ha sido una vergüenza que solamente 10 españoles hayan participado. Y de esos 10, 7 eran organizadores. Solo 3 éramos inscritos para participar. Luis, Salva, Emilio y un servidor. Pase de Plasencia. Qué bonito. Aquí, antigua carretera que lo bordea. Parte norte de la muralla de Plasencia, muy bonita, aquí con un parque que han hecho al lado, y ya nos metemos intramuros, aunque aquí ya no haya puerta. Ciudad antigua, ciudad amurallada, y vamos a ir hasta el alojamiento donde he dormido estos días, el albergue Santa Ana, antiguo convento. Pero ahora como que lo han dividido en varias partes y lo han reutilizado. La primera parte está aquí, y es un auditorio de música. Esta puerta de aquí y esta de ahí es el albergue donde he dormido. Y pues el último de esta parte es una sede de la UNED y Escuela Oficial de Idiomas.